Hermanita, hermanita. Hola a todos, nosotros somos las Home Twins. Mi nombre es Aileen y yo soy Gillian. Y hoy les tenemos una receta deliciosa para hacer rollitos de vegetales. Perfecto, este está súper bueno para aquellos que están siguiendo nuestro reto crudo y vegano, pero lo puedes hacer cuando quieras. Dale. Exactamente, lo puedes comer cuantas veces quieras, los días que quieras. Delicioso. ¿Listas para empezar? Receta necesitaremos lo siguiente: vamos a usar un poco de morrón, aquí ya hemos rallado betabel y zanahoria, también usaremos bastante aguacate y bueno, también un poquito de espinaca. Ustedes pueden usar cualquier otro vegetal que les guste, esto es como ustedes quieran y a su gusto. Aquí tenemos un poquito de líquido aminos, increíble para aderezar como salsa soya, y aquí tenemos nuestras algas. ¡Comencemos! Bueno, aquí ya vamos a empezar. Mi hermanita aquí anda ya cortando un poco más lo que es la espinaca para que quede mejor en los rollitos. Y bueno, ya puso todos los ingredientes. Esto realmente va a ser súper fácil irlos armando. Exactamente. Entonces nosotros sí pesamos y medimos todas nuestras comidas. Ustedes pueden nomás hacerlo como quieran. Pero bueno, nosotros vamos a pesar 50 gramos de todo en cada rollito. Esto lo hacemos porque seguimos una dieta a base de macros, que es cuando medimos lo que es carbohidratos, proteínas y grasas. Si necesitan ayuda con esto, no olviden en escribirnos y con gusto podemos hacerles llegar sus macros y ayudarnos con sus dietas. Bien, aquí ya vamos 47 gramos, 50 gramos. Ahora nos cambiamos aquí. Van a quedar bien chonchos, guapísimos. Nosotros sí les recomendamos mucho cuando estén haciendo sobre todo preparación de alimentos que rayen previamente sus frutas y verduras y las pueden conservar en el refri. Esto les va a ahorrar muchísimo tiempo y bueno, para cuando estén siguiendo ya su dieta y el ejercicio y todo, van a ver muchísimos resultados. Tenemos 30 gramos en cada rollito de aguacate. Muy bien, y ahora podemos empezar a aderezar un poquito. A mí me gusta combinar un poco de jugo de limón. ¡Deli, deli! Uy, ya me dio muchísima hambre. ¡Qué rico! Bien, y le pongo en las esquinas. Ahora sí podemos quitar aquí. A la hora de enrollar nuestro parece ya un burrito vegano esto. Para que se pegue en el alga, le pongo un poco de este y enrollamos. Perfecto, que no se salga nada de los lados. Y dejamos ahí mientras hacemos el siguiente rollito. Excelente, como vieron, están súper fáciles de hacer. Solamente hay que armarlos y enrollar. Y disfruta, hermanita. Deliciosos. No dejen de hacerlos. Y con mucha fuerza a los que están siguiendo el reto crudo y vegano. Si pueden, van a ver pronto muchos resultados.